Getaria es un importante puerto pesquero de la costa vasca guipuzcoana, que llama la atención por la silueta tan particular. Tiene un perfil costero similar a un ratón agazapado, por lo que se le conoce como el ratón de Getaria. Silueta de esta bonita localidad por la que se le identifica en las tarjetas postales. Es cuna de ilustres personajes como el navegante Juan Sebastián Elcano o el prestigioso diseñador de moda Cristóbal Balenciaga, haciendo que el municipio sea universalmente conocido. Vamos a situarnos a la cabeza del ratón, donde está emplazado el faro, punto de referencia para navegantes de la costa vasca. Concretamente nos encontramos en la isla de San Antón, isla llena de árboles y vegetación, donde llaman la atención los tamarices. Dirigimos nuestros pasos a la cumbre de San Antón y principalmente al mirador, desde donde las vistas al municipio y hacia la costa cantábrica son extraordinariamente espectaculares. La forma viene dada por la isla de San Antón, que está unida por el Tómbolo, franja que se unió al casco antiguo allá por el siglo XVI, enlazado por tierra firme. Pasearse por entre la exuberante vegetación, la paz y tranquilidad que se respira, entre el volar de las gaviotas y el sonido del mar, es un encanto y totalmente relajante. Getaria cuenta con dos playas, la de Malcorbe, la más céntrica, junto al puerto deportivo, con sus aguas limpias, cristalinas y resguardadas con poco oleaje. Está orientada al este, y la otra playa, Castetape, orientada al oeste. Desde la Edad Media, las actividades marítimas son las principales, conociéndose en la antigüedad como Puerto Ballenero. Compartieron con los zarauztarras la caza de estos cetáceos. La pesca ha sido siempre la principal fuente de ingresos y actualmente es un importante puerto de basura del litoral vasco. Es otro de los elementos que nutre al municipio por la belleza de su casco antiguo y su entorno, y en especial su gastronomía. Estas escaleras mecánicas nos conducen a uno de los museos más importantes de la alta costura, universalmente conocido y visitado, del célebre diseñador modisto Cristóbal Balenciaga, nacido en Getaria el 21 de enero de 1895. El museo funciona desde junio de 2011 y cuenta con unas 1.200 piezas,
aunque solo se muestre una parte simultáneamente. Valenciaga falleció en Jávea el 23 de marzo de 1972, a los 77 años de edad, y sus restos reposan en su querido pueblo natal. El pescado y el marisco son los principales elementos gastronómicos de Guetaria. Hay destacadísimos restaurantes de altura. La directa vinculación de lonjas, viveros y su servicio directo hacen que los pescados y mariscos lleguen totalmente frescos y de gran calidad. La parte alta montañosa cuenta también con grandes viticultores que elaboran el exquisito vino blanco tradicional, que es el chacolí. Rompiéndolo al servirse, sale una burbujilla que le da un toque especial. Combina estupendamente con los frutos del mar. El casco antiguo sufrió en dos ocasiones históricas grandes destrucciones que hubo que restaurarlas. El 5 de enero de 1597, un incendio redujo a cenizas las dos terceras partes de los edificios, unas 150 casas. En 1835, durante la Guerra Carlista, quedó nuevamente arrasado tras ser sitiada prendiéndole fuego por varios puntos, quedando en pie solo 16 casas. Hay que reseñar el tipismo de las casas de pescadores situadas en la calle del Puerto o por Tucalea, pendientes de los acantilados que dan a la playa de Gaztetape. Entre los monumentos que se encuentran en el casco antiguo, destaca la iglesia de San Salvador y varias casas torre de piedra de notable antigüedad. La iglesia de San Salvador, Salvatore Parrocchi Elisa, es una construcción de estilo gótico que está declarada Monumento Nacional. Data de al menos del siglo XIV, aunque la mayor parte de ella fue construida entre el siglo XVI y XVIII. Tuvo que sufrir numerosas reparaciones durante el siglo XIX, a causa de los daños que sufrió en las guerras carlistas. A la salida nos encontramos con este pasadizo denominado Catrapona, que comunica el casco viejo de la ciudad con el puerto pesquero. La calle Mayor, Cale Nausia, lugar de bares concurrido para la práctica del pinchopote.
Juan Sebastián Elcano, ilustre navegante, nació en Guetaria el año 1476. Completó la primera vuelta al mundo tras sustituir al mando por su fallecimiento a Fernando de Magallanes. En honor a Elcano y sus marinos acompañantes, se construyó este monumento, que memoriza la heroica gesta. En él encontraremos grabados en piedra una lista de los marinos acompañantes. Juan Sebastián falleció en el Océano Pacífico el 4 de agosto de 1526. Merece la pena acceder al monumento y contemplar desde su atalaya las hermosas vistas hacia el casco antiguo y puerto con la isla de San Antón bañadas por el mar Cantábrico. De ese casco antiguo, entre calles empedradas y estrechas, con sus monumentos históricos, casonas torres de piedra de notable antigüedad y esas casas de pescadores con vivos colores, balcones de madera con ropas colgadas que dan ese tipismo medieval, Guetaria ha sufrido una modernización en su parte alta y más montañosa. Edificios modernos salvando los desniveles mediante ascensores y escaleras mecánicas. Pero su verdadero encanto guarda precisamente ese casco viejo que por algo todos lo quieren visitar. No, no, no.